Aime, ¿estamos para transmitir en YouTube? Sí, ya estamos cuando queráis. Perfecto. Well, the first presentations of this session is for Matt of the University of Leipzig, Alemania. So, Matt. Yeah, thanks. Thanks a lot. I'm very happy to be here and to have the possibility to give you a short presentation of my master thesis, which I wrote, as said, at the University of Leipzig in Germany, in cooperation with the Helmholtz Center for Environmental Research. And as the title already promises, it's about motivations to behave in a environmentally friendly manner. And the aim was to further investigate these different kinds of motivations and to find out what motivations, what motives could be behind that behavior. And as we can see here for some just randomly chosen example, the motivation can be quite various. It can be that all my friends are doing it and I have the feeling that I should do the same, or that I just enjoy being in nature and therefore I want to preserve it, or whatsoever. And there are certain theories of psychology who try to systemize that a little bit and to organize it a little better, and that's what I did as well. More specifically, I focused in the master's thesis on two motives: either social norms, like my perception that a lot of people are doing it and there might be something about this behavior and I want to adapt my behavior as well, or the feeling of having a personal benefit of doing it, in this case earning money for it. And the underlying theory we used, or I used, is the self-determination theory. That is a quite established one, also in health behavior, nutrition, and whatnot. And as I said, distinguishes a little bit between intrinsic and rather extrinsic motivation. So, do I do something because I think it's enjoyable to do and I don't need anyone else to do it, or is there some kind of external reward or pressure or something which motivates me actually to do it? And the question was inspired by work of the Helmholtz Center for Environmental Research, who worked together with several countries and projects who try to promote pro-environmental behavior and conservation behavior, for example, in agriculture or forestry or similar fields, and to motivate the people there, or to enhance the motivation to act in a more sustainable way. And one way to do it is pay people or to compensate for losses or extra work for more sustainable ways to do certain things. And there's the big question behind that, if that is actually kind of risky, because we are losing internal motivation the people have from the beginning on, like doing it because they think it's a reasonable thing to do, or they just enjoy doing it and then they get paid and afterwards they don't have the feeling that they really enjoy it and they will just do it for the money, and if they don't get money they won't do it anymore. That's the question of research which is connected to this topic. And we did the same but in a more a closer context to real life, so to speak. And there is an action day in Germany from an NGO connected to nature protection, and it's open for everyone to participate, and we chose this as an example of conservation behavior. And what we did was a survey, an online survey with three different measures treatments, but it's treatments,
And we told the people that they would either receive some money to participate in this action day where it's necessary to count birds, and then afterwards send the information to the NGO. Or that more and more people are participating and that there is a trend to do it, or just a neutral control condition where people were just told the day of the next day, action day. And then we, after introducing all the participants to this action day, we manipulated this specific information and measured afterwards if they are have the intention to participate in this action day, the next one, or also other pro-environmental behaviors, and if the type of motivation underlying these participation or these pro-environmental behavior changed. So if we lost, for example, something of the intrinsic motivation. That's what we see also in the hypothesis. The idea was that both of the active treatments would enhance the intention to participate, but only the group which was told to receive some money for it was expected to report lower intrinsic motivation, so lower motivation to do it anyway, so to speak, or to do it because they enjoy doing it. Whereas there we assumed that the feeling of being part of this social norm and to confirm that social norm could maybe even increase that motivation, a so-called crowding in effect, whereas the loss of intrinsic motivation is called crowding out effect in this type of research. And the results of the study, which I conducted with a panel platform, so a crowdsourced platform where people were paid to do the or to fill in the survey with 274 people, was that actually money increased the motivation to participate in this kind of action day, where social norms did not. And surprisingly, we could not find any effect on underlying motivation. So behavior changed somehow, but the positive message would be we did not lose any of the intrinsic motivation, but also there was no no stronger external motivation visible. So we asked people, for example, if they are doing things for the environment because they have a financial gain or economic gain from it, and they did not report that it would be a stronger reason than for other conditions, which is surprising somehow. And therefore, now it doesn't change anymore here. Oh, here we are. My first conclusion on the main questions, I tackled other questions as well in this master thesis, but to reduce it to that point, I concluded that incentives actually shape behavior and they increase the intention to participate, but I could not really tell why, because people did not show any differences in motivation, which is normally assumed to be a quite good predictor of behavior and intention. So that was surprising, as well as that the norm treatment did not really have an impact, even though social norms are quite well-established and probably evidenced mechanism to shape behavior. But obviously not in this case, but as a kind of positive message, we did not find any motivational crowding out. Also no crowding in, but no crowding out, so no loss of intrinsic motivation because they remained stable. And so since we lost some minutes in the beginning, I will maybe stop at this point, even though, as I said, there were several other measures and so on, but that's maybe the short journey we can do tonight to
environmental psychology. Okay, thank you, Matt. If anyone has any comments or suggestion, we will do at the end of the session. Okay? Okay, great. Thank you. Thanks very a lot for everyone's attention. Thank you. And very interesting your study, your work, and very clear. Thank you. Thanks. Bueno, pasamos a la siguiente presentación a cargo de Giovanni Alexander Jiménez, de la Universidad del Área Andina de Colombia. ¿Estamos por ahí? Sí, hola, muy buenas tardes. Hola, Giovanni. Bueno, vas a presentar tu trabajo sobre incidencia del marketing digital en las ventas de los mercados campesinos en Colombia, ¿sí? Es correcto, sí. Entonces, permítame acá un momento, mientras busco la pantalla. Debe estar aquí. Compartir, me indican cuando vean la presentación. ¿La ven en estos momentos? Sí, perfecto. Ok, bueno, muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación a este congreso. Tuve la oportunidad de estar en la sesión en la mañana, me pareció muy interesante todo lo que están hablando Agustina y Elid acerca de todo lo que son las comunidades y el turismo, y de cierta manera me pareció unos puntos muy interesantes porque algo de eso lo estamos aplicando directamente con esta investigación. Y la investigación trata acerca de la incidencia del marketing digital en las ventas de los mercados campesinos. Es muy importante para nosotros saber que el campesino hace parte del 75% de la producción colombiana, o sea, el 75% de la producción colombiana es completamente agrícola. O sea, no somos que estamos en taparrabos, ¿cierto? Pero sí, este gran porcentaje hace parte de todo lo que es el trabajo en la tierra como tal. Hay lugares muy distantes, lugares que están incomunicados por diferentes vías de comunicación. Entonces, aunque parezca sorprendente, hay lugares que pueden perfectamente estar a 8, 10 horas de una cabecera local donde ellos pueden intercambiar o vender sus productos. Así es como tal nuestra geografía como tal en Colombia. Entonces, la producción habitual del campesino, lo que él hace es organizar sus productos, labrar la tierra y este consigue un intermediario el cual lo transporta. Luego, estos otros los almacenan, consiguen otro intermediario y lo almacenan. Luego, estos otros consiguen otro grupo, los cuales tienen una cadena de distribución, bien sea lo que se llaman plazas de mercado, que son lugares donde se venden estos productos, o grandes superficies. Y también estas grandes superficies o plazas de mercados van a unas tiendas de barrio o tiendas locales para que el consumidor final pueda adquirir estos productos. Este modelo de distribución se sigue dando actualmente y es un modelo de distribución que lastimosamente es inequitativo para el campesino. El campesino vende los productos de una manera paupérrima, a muy bajo valor, y realmente el dinero se lo quedan los otros puntos de la distribución, empezando lo que es el transporte y el almacenaje. Ahí es donde más se ve el incremento del producto. Entonces, no hay una gran retribución al esfuerzo del campesino como tal. Es por eso que el gobierno colombiano, el 6 de agosto del 2020, generó una ley la cual empezó a crear unos mecanismos para promover la participación de estos campesinos. Si nosotros vemos la fecha, agosto del 2020, esto quiere decir que fue unos meses después de toda la situación que ya sabemos nosotros que fue el COVID. Y es porque los campesinos no tenían posibilidad de poder llevar los productos como tal al usuario final. Entonces, el Estado lo que ideó fue una estrategia llamada mercados campesinos, donde el Estado es el que compra los productos al campesino como tal, genera unos espacios para que los usuarios finales o los compradores
puedan adquirir estos productos. Así es como funciona actualmente un mercado campesino en Colombia. Estas son unas imágenes reales en la ciudad de Pereira y en la ciudad de Medellín, donde ellos tienen unos pequeños kioscos, toldos o chozas, dependiendo del país donde me estén escuchando ahora, donde el gobierno lo que hace es comprarle toda la producción. Ellos tienen ahí su toldito, su choza, y ahí las diferentes personas, esto se hace en las plazas centrales o en parques grandes en estas principales ciudades, donde los usuarios van y comercian directamente con el campesino. Nosotros cuando empezamos a ver toda la situación de distribución y cuando se empezó a darse esta estrategia de mercados campesinos, nosotros queríamos ver, inicialmente nuestra investigación quería buscar de qué manera no hubieran intermediarios, no se presentaran estos intermediarios, sino que el campesino pudiera vender directamente al usuario final. Nosotros podríamos decir, no, pues una tienda en línea, un sitio web con e-commerce, ¿cierto? Pero estamos hablando de personas que viven en espacios donde muchas veces no tienen acceso fácil a internet o herramientas tecnológicas o a un celular al menos. Entonces, por eso pues, se iniciaron pues, esas estrategias de mercados campesinos para poder promocionar. Pero hay algunos que sí han tenido la oportunidad de tener herramientas digitales como un Facebook, como un Instagram u otras herramientas publicitarias como un WhatsApp para poder mover los productos. Es por eso que nuestra investigación lo que quiere hacer es un comparativo, poder saber nosotros realmente si el campesino que vende de forma tradicional en el mercado campesino vende igual al campesino que utiliza alguna estrategia digital, bien sea WhatsApp, Instagram o tiene unos grupos de discusión para poder ofrecer sus productos, si tiene algún tipo de estrategias de descuento. Nosotros perfectamente podríamos decir, por obvias razones, la persona que utiliza herramientas digitales vende más. Pero para eso es lo bonito de la investigación, poder saber realmente si esto está sucediendo en este contexto que tenemos nosotros como tal de país. Entonces, nuestro objetivo general es determinar el efecto que tiene el uso de estrategias de marketing digital en las ventas de los mercados campesinos. Empezar a identificar los vendedores, quiénes utilizan y quiénes no utilizan estas estrategias. Y empezar a reconocer la incidencia de la promoción y la venta de los productos en los mercados campesinos como tal. Cuando les dije que recordé mucho la presentación que hizo Agustina y Alif acerca de todo lo que era el turismo, donde empezaban a comparar como dos comunidades, es muy parecido el esquema. Es empezar a comparar, como les dije, el campesino que vende de forma tradicional en el mercado campesino y aquel que utiliza diferentes herramientas. Es por eso que nuestro enfoque va a ser cuantitativo. Vamos a generar unos grupos focales, un diseño correlacional y empezar a generar unos cuestionarios para revisar esas comparativas. Poder revisar si realmente, como les comento, incide o no incide como tal en la venta a través de herramientas digitales. ¿Quiénes serían los beneficiados de este estudio? Como tal, serían el Estado, ¿cierto? Con sus estrategias locales, en el cual ellos pueden ver si el campesino utilizando herramientas digitales vende más o no vende más. Para ONGs también les puede servir en algún momento si ellos quieren visualizar más adelante esta estrategia, teniendo muy presente, y nosotros estamos en países que ya sabemos cómo son las situaciones políticas, donde el gobierno de turno perfectamente puede tener el plan de gobierno, estipulado el programa, pero el próximo año retomaré una frase que conocimos hace muy poquito, donde el presidente Javier Milei decía, no hay plata. Entonces, perfectamente en estos programas, perfectamente pueden decir, no hay plata para los mercados campesinos, entonces no hay forma de continuar con esta estrategia. Entonces,
Las ONG pueden tomar parte, ¿cierto? Pueden continuar. También existen, conocemos una muy famosa que yo creo que todos la conocemos acá, que es la Asociación de la Cooperativa de Cafeteros, el famoso Juan Valdés, en el cual se unen diferentes campesinos en pos de un producto para poder generar una asociación. Entonces, ellos, este tipo de gremios, también pueden ser muy interesados en este tipo de estudios. ¿Y por qué no? La parte de emprendimiento, que más de pronto el campesino pueda visualizar esto como una herramienta de emprendimiento para él. Posibles resultados de esta investigación. Realmente, si hay un incremento en las ventas de los productos como resultado del uso de estrategias digitales. Otro posible resultado es que las estrategias de marketing digital no afectan, debido a que como el gobierno es el que compra los productos y es el que le dice, ahí está el mercado campesino el día, ejemplo, domingo a las 10 de la mañana, las personas van, entonces realmente no se ven afectados por las promociones. Otro de los posibles resultados es que los campesinos realmente carezcan de conocimiento para poder implementar mejores herramientas digitales o que realmente las tengan inicien con estas herramientas. Y otra de las posibles conclusiones es que los gobiernos no solamente saquen una partida para poder comprar los productos, sino que también saquen un porcentaje para generar estrategias de promoción y que más personas puedan acercarse a los mercados campesinos. Esta es nuestra revisión de literatura. Y realmente, pues, estas son pues como lo que estamos haciendo. Como les comenté, es una investigación en curso. La estamos haciendo ahora con el segmento de los mercados campesinos que se encuentran en las ciudades de Medellín y Pereira. Estas son la segunda y tercera ciudad más importante de Colombia. La primera es la capital, Bogotá. Pero en nuestro grupo de investigación, yo estoy cerca a la ciudad de Medellín y también tenemos cercanía a la ciudad de Pereira. Entonces son, y además ya tenemos relación con estos campesinos de estas dos ciudades. Entonces es donde lo que estamos haciendo ahorita es categorizando, estamos ahorita es segmentando qué campesinos entran en cada una de estas categorías para poder generar los posteriores análisis. Bueno, Alex, muchísimas gracias por tu presentación, también muy, muy interesante. La verdad es que es un tema que está muy bueno y aparte también hacer esta comparación entre, bueno, aquellos mercados que no cuentan con estas herramientas digitales y quienes sí. No sé si ahí, perdón, ya que te sobraron 5 minutos, acá estaba tomando el tiempo. Sí. No sé si compararon en términos de venta, eso de, o piensan que es una variable importante para ver en términos de, digamos, productos vendidos o en términos de facturación, hacer la comparación entre las ventas de cada uno. No sé cómo pensaron sí. Ese tema. En ese punto, nos hemos dado cuenta de que el campesino no es una persona que tenga una contabilidad estructurada. Claro. O sea, hoy vendió, ¿qué te podría decir yo? En pesos, 100 mil pesos, mañana vendió 150, pero no tiene una comparativa, no vive el día a día porque no tiene una cultura con respecto a la parte de contabilidad. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es empezar a revisar esa es una de las variables que empezamos en la investigación diciendo, vamos a mirar la comparativa de precios. ¿Quién vende más? Si vende 100 pesos más o 200 pesos utilizando herramientas. Nos dimos cuenta que no utiliza un orden en cuestión de las ventas. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es, desde su percepción, si ellos entienden de que si hicieron promoción, vendieron más. Claro. Porque en el punto económico nos dimos cuenta que no es una de las variables que podamos tener contempladas. Bien, claro, claro. Y no sé si en términos de costos ellos también tienen siguen algún sus valores y demás. Supongo que sí, ¿no? En cuanto a sus costos, como para también saber después su facturación. Es que hay un detalle muy importante y es que el gobierno es el que le compra toda la cosecha. Mm. Solamente
el gobierno le compra, digamos, tienes toda una cosecha que puede costar, hablemoslo en dólares, $700. El gobierno te compra toda la cosecha y lo que hace es generarte un toldo para que vendas toda esta cosecha. Se venda o no se venda, te da los $700. Entonces, eso uno podría decir, pues buenísimo, ¿cierto? El gobierno está colaborando, pero es lo que hemos hablado. Si más adelante se acaba este programa, ¿qué sucedería? Vuelven a estar al mismo nivel tradicional donde le compran la mercancía a precios muy bajos. Muy bajos. O realmente ellos pueden empezar a decir, bueno, yo necesito tener una cultura de emprendimiento, yo necesito empezar a promover, necesito empezar a generar clientes, por si en algún momento sucede esto, se caiga, yo pueda continuar con mis productos. Perfecto, muy claro, Alex, gracias por tu presentación, me gustó mucho. Bueno, lo mismo que le dije a Mats, vamos a tratar de hacer los comentarios, preguntas, sugerencias y demás al final de la sesión, ¿sí? Claro que bueno, sí. Bueno, gracias. Vamos, bueno, continuamos con el cronograma que tenemos pautado al día de hoy. Bueno, Felipe Bastidas y Gisette Gómez aún no han llegado, ¿verdad? No sé si se unieron ahora en este momento, pero me parece que no. Así que vamos con Ana Sixel Galicia Martínez, ¿sí? Que se acaba de unir. A ver si nos escucha Ana. Ya que debemos adelantar las ponencias, dado que hay ponentes que no han llegado aún. Hola, ¿y me escuchan? Hola, Ana. Sí, ¿qué tal? Hola, ahí buen día. Buen día. Le solicito a Alex si puede dejar de compartir, de presentar. Así podemos continuar con Ana. Muchas gracias. Bueno, Ana, un gusto. Bueno, vamos a proceder entonces con tu presentación. Ana Galicia Martínez desde la Universidad Nacional Autónoma de México y nos va a estar presentando su trabajo sobre narrativas transmedia en la era del streaming. Claro que sí. Ana, todo tuyo, si quieres probar a compartir. ¿Dónde está? Está el icono debajo de los casilleros. Vas a ver que dice presentar ahora. Sí, sí. Creo que no puedo presentar mi PDF. Sí, has puesto la opción de presentar ahora y ahí te va a aparecer para presentar una ventana. Ay, no sé por qué. A ver. Bueno, si no trato, si me dicen si se ve de la forma en la que lo voy a tratar de hacer. Sí, obviamente. A ver, ahí va. Ahí estamos viendo tu calendario de Google. Mi calendario. Sí, así que. Perdón. No, por favor. Quizás has puesto presentar tu pantalla completa, por eso quizás te estaba viendo. A ver. Aquí está presentación. A ver si de este modo se alcanza a ver. A ver. Sí, perfecto. Se ve muy bien. Muy bien. Gracias, Ana. Perfecto. Cualquier cosa, por favor, díganme, interrúmpanme, con todo gusto lo checamos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches por allá en España, acá en Latinoamérica. Mi nombre es Ana Galicia y justamente como mencionan, yo soy de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me encuentro en el primer semestre de maestría en comunicación, voy iniciando, sin embargo, yo me estoy enfocando específicamente a la parte de la publicidad. Así que de lo que yo les voy a estar hablando es de las narrativas transmedia publicitarias en la era del streaming. Una vez que yo inicié este proyecto, yo tenía la hipótesis, porque vi en diferentes trabajos publicitarios que se les llamaba narrativas transmedia a la publicidad, si también, las, por ejemplo, las series originales, las películas eran transmedia. Entonces, inicié con esta hipótesis y, de hecho, así se llama mi título inicial. Sin embargo, ha ido cambiando un poco. Ahorita les voy a platicar un poquito más. Bueno, ¿por qué hablamos de la era del streaming?
Si bien hemos visto etapas televisivas, específicamente esta de López Villanueva, que empezó en los años 50 con la etapa del broadcasting, que era cuando existían grandes antenas de televisión que se extendían a un radio en específico y únicamente llegaban a los televisores y eran un modo de consumo más pasivo, esto ha ido cambiando a través de los años, ¿no? Hemos visto que también a partir de ello surgieron nuevas formas en las que se fue dando la televisión y también la forma en la que las personas percibían y querían nuevos canales, y pasamos a la era en los 90 del narrowcasting, que si bien recordamos, son estas etapas en las que existían, por ejemplo, ciertos monitores o módems, más bien, en los que se captaba más señal a través de cable en su gran mayoría para tener canales específicos y más especializados. Si bien el broadcasting era tener una gran audiencia, en el narrowcasting era un público más determinado. Esto avanzó demasiado rápido. Vemos que el broadcasting al narrowcasting pasaron casi 40 años. Y una vez con la llegada de la internet al uso público, en los años 2000 se abrió el webcasting, que si bien fue hipertemático, personalizado con el uso del internet, cambió la forma en la que las personas querían ver esta televisión, ¿no? Sin embargo, algo que fue muy lineal en este tiempo fue la publicidad como modelo económico, como una nueva forma de hacer dinero en ese momento, pero también que se vieron beneficiados por el target que ellos tenían, y es algo que se ha ido transformando a través de estas etapas televisivas. Así que con ello llegamos a la etapa justamente de la era del streaming, que si bien algunos autores la ven aparte, podemos observar que tiene ciertas características del narrowcasting, que es que tienen programas más tematizados. Sin embargo, también usa multipantallas y necesita el uso de internet que el webcasting, ¿no? Entonces llegamos a la era del streaming, que aproximadamente nació en el año de 2005, tiene un modo de consumo activo y bajo demanda, que las personas lo quieren ver, cuando quieran ver, lo que quieran ver, ¿no? Lo que haya dentro de este buffet de canales y de producciones. El formato es más temático, se va más a la línea de las preferencias individuales. Las barreras de entrada, si en la era del broadcasting eran muy altas porque dependían de estas ondas que llegaran a cada uno de los hogares, ahora bajaron ya que cada uno tenemos en su gran mayoría computadoras con acceso a internet, y eso bajó muchísimo la forma en la que nosotros podíamos consumirlo. Es muchísimo más específico, flexible y cómodo, y aquí también sigue predominando el modelo económico de suscripciones mensuales, que son los abonados, la publicidad y peer-to-peer. Como les mencioné en un inicio, yo por estar en la maestría de comunicación específicamente me estoy enfocando en la publicidad de narrativas transmedia, con un caso de estudio que seguramente conocerán muy bien en España y en general en el mundo, con Netflix. Netflix es la plataforma con más suscriptores a nivel mundial hasta este año, y específicamente con este caso de estudio que ha hecho pasar cierta parte de su publicidad como si fuera transmediática. Y de hecho, este es mi caso de estudio. La publicidad, ¿por qué la publicidad? Decidí estudiar esta parte de la publicidad porque muchas veces en la parte de la academia tenemos cierta información por los haceres que se hacen en la vida cotidiana y no tanto por los saberes. Así que por eso decidí entrar en esta nueva etapa del streaming y su publicidad. Así que la he identificado de la siguiente forma, de forma global, como una estrategia que tiene estas tres partes, ¿no? Específicamente lo hice con este caso de estudio que tiene cualidades y similitudes con las demás producciones que tienen gran auge y que también han tenido una gran publicidad, así que se las voy a explicar en este momento. Esto fue con análisis documental y también análisis deductivo. Podemos ver que hay una estrategia general que basa toda esta producción que se divide en tres. Una es que se puede la publicidad justamente publicitar de la misma producción, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos con mi caso específico, que es La Casa de Papel, que hacen activaciones, por ejemplo, en este caso en los aeropuertos, con base a la temática de la serie para llegar a la gente, ¿no? En la número dos tenemos la publicidad de marcas y productos dentro de la serie, que puede ser un product placement o insertando los productos
directamente en la producción o de brand placement, que no es solamente un producto en específico, sino la marca en general. Y por último, el siguiente nivel de estrategia que yo identifico son las colaboraciones de marcas y productos, que si bien pueden ser implícitas hablando de que la marca y la producción se hacen implícitas en cierto momento, también existe un tipo de publicidad explícita que no se dice exactamente qué personaje, por ejemplo, de esta serie sale. Sin embargo, por la temática que se toma en las colaboraciones externas con marcas y productos y por el imaginario colectivo de los fans, se da esta sinergia de las colaboraciones y de los productos junto con la serie. No obstante, ya viendo justamente estas estrategias y entrando en hipótesis que la mayoría de las series que dicen tener una publicidad transmedia, me puse a investigar bastante sobre ello y llegué hasta ahora a una conclusión. Bueno, cuando hablamos de narrativas transmedia, nos vienen a la mente dos grandes investigadores que son Henry Jenkins y Carlos Scolari. Y aquí empecé a ahondar un poco más en dos cosas bien diferentes. Una es la serie en sí y otra la publicidad, la forma en la que se publicita. Entonces, siguiendo esto, hice esta pequeña matriz para identificar si ambas tenían las mismas características, ¿no? Como regularmente se dice que son, que tienen esta publicidad y la serie una narrativa transmedia. Como podemos observar, en la mayoría de las series sí utilizan múltiples medios, tanto para seguir ampliando la historia de la serie como para publicitarse. También cada medio hace lo que mejor sabe hacer. Hay una red de personajes, lugares, tiempos y medios. Sin embargo, donde empezamos a ver que no está igual esta parte de la narrativa original de la serie con la publicidad en un sentido transmediático, es que una parte de los consumidores asume un rol activo. Si bien en la serie se abren nuevos canales para que los consumidores tengan un rol activo, en la publicidad no podemos decir que es de la misma forma. Asimismo, existe una expansión del universo original que sí sucede en la serie. Existen varias formas de, por ejemplo, en este caso específico, La Casa de Papel y varias series en las que se va expandiendo para introducir nuevos personajes. Sin embargo, en la publicidad no sucede eso. Así que aquí mi investigación ha dado un salto, que es investigar la convergencia publicitaria. Que si bien el objetivo, les comento, al terminar esta maestría, es armar un modelo que ayuda a los profesionales y a los investigadores de analizar la publicidad en la era del streaming. En un inicio ese modelo iba enfocado a las narrativas transmedia. Sin embargo, hay un hueco justamente de convergencia en cuanto a la publicidad. Así que podemos ver que esta nueva publicidad, muchas de ellas no llegan a ser narrativas transmedia, sin embargo, están un paso más atrás. Que como bien diría Henry Jenkins en su libro de Convergencia Cultural, existe una interacción y colaboración entre múltiples plataformas, hay una transformación del comportamiento de las audiencias, también utilizan medios tradicionales y nuevos, hay una mayor circulación y recepción de mensajes y también están reconfigurando el accionar de los medios. Y con ello, por ejemplo, en la forma transmedia podemos ver, como les mencioné en la matriz anterior, que sí, transmedia es en sí la serie, con videojuegos, con algunas escenas extras, con libros, etcétera. Sin embargo, en cuanto a la publicidad en sí misma, podemos observar que no llegan a ampliar esta historia, ni a que los consumidores asuman totalmente un rol activo, sino que están convergiendo justamente los medios tradicionales con los nuevos, que si bien, como menciona Jenkins, tiene que ver con algo tecnológico, también es un cambio cultural. Por ejemplo, aquí podemos ver algunos ejemplos que puse. Por ejemplo, el más sonado es el de Estrella Galicia en esta serie, en la que metieron justamente el brand placement, el product placement dentro de la serie. Sin embargo, por fuera entraron los nuevos medios para sacar una versión especial y hacer dinámicas fuera de ello, ¿no? Así como hicieron varias activaciones alrededor del mundo tomando los medios tradicionales para traerlos a los nuevos. Por ello, la conclusión a la que estoy llegando en este momento es que hay formatos no tan explorados que van muchísimo más allá de la transmedia y de la convergencia,
que muchas veces dejamos pasar y son vistos como transmedia por, probablemente por la amplitud del concepto. Sin embargo, es muy importante el seguir observando qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, podemos, aquí yo puse unos ejemplos que si bien no son puramente publicidad, se ha observado que sus elementos interactivos tratan de tomar esta parte publicitaria para llamar la atención. Sin embargo, todavía no han logrado hacerlo por sí mismo, ¿no? Sino que todavía involucran otros elementos. Por ejemplo, del lado derecho, de este lado tenemos a la serie de Black Mirror, en la que se puede interactuar y en esto podemos tomar ciertas decisiones, y se encuentra en el hilo de si es transmedia o por el toma de decisiones es convergencia. Entonces hay que empezar a ver estas nuevas innovaciones tecnológicas para saber a qué se están refiriendo. Si es para ampliarla, también a la forma en la que se da a conocer. También, por ejemplo, tenemos la miniserie de Caleidoscopio, en la que justamente también pertenece a Netflix y nos recuerda los formatos de los libros, específicamente el de Rayuela, que podríamos leerlo en cualquier forma que quisiéramos los capítulos. Pues en Caleidoscopio también lo podemos ver de los diferentes capítulos en la forma en la que quisiéramos. Si vemos, es una súper innovación, sin embargo, no ha sido tan sonado y bien podría ser un elemento muy publicitario, pero también toma una forma de la misma serie muy interesante. Del lado izquierdo, por último, tenemos un ejemplo de la serie de Stranger Things con realidad virtual y que podemos irla moviendo. Y, por ejemplo, muy poca gente lo sabe, ¿no? Que existen este tipo de dinámicas y que este es el futuro para empezar a identificar cuál es la comunicación en la era del streaming. Y también en cuanto específicamente a la publicidad y el rumbo que va a tomar. Y pues sería todo. Muchas gracias. Bueno, Ana, espectacular. Muy, muy interesante lo que has presentado. Yo soy una ignorante total del tema, pero bueno, es increíble cómo estas estrategias, estas dinámicas de las que nos comentaste, cómo llegan a atraparte, ¿no? Tanto. Sí. Es muy, muy interesante. Así que, bueno, gracias. Te sobró un minuto, así que estuviste muy bien de tiempo. Así que, bueno, vamos a hacer de nuevo las preguntas, sugerencias al final de la sesión. ¿Sí? Así que, gracias, Ana. Gracias. Gracias. Bueno, y ahora ya que tenemos a algunos de los ponentes, Felipe Bastidas y Gisette Gómez, ¿están por aquí? Hola, ¿cómo estás? Sí, estoy yo, pero mi compañero está en cola de espera y no ha podido ingresar, así que por favor nos puedes ayudar dándole acceso. A ver, las chicas. Dame un segundo, sí. Sí. No me parece nadie mira en la sala. ¿Puede comentar que vuelvo a intentar entrar? Sí. Dime, perdón. No me aparece nadie en espera para entrar en la sala. ¿Puedes decir que vuelvo a intentar entrar? Listo, vale. Gracias. Bueno, igual se equivocó de link porque sí, es una nueva, iba a decir. Es una nueva invitación. Entonces, para que cheque el correo, porque esta sesión es una nueva de la pasada. Si quieres, mándale otra vez el link, por favor, a tu compañero, sí. El nuevo link. Yo ahí lo publico en el chat, por si le quieres enviar. Ahí va. Este es el link de ahora. Bueno, esperamos un minutito a que ingrese Felipe y comenzamos con la presentación. Ahora sí, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, ahora vamos a presentar a Felipe Bastidas y Gisette Gómez de la Universidad del Área Andina de Colombia, ¿sí? Con su presentación sobre los
chatbots en la atención virtual a clientes y en deshumanización del servicio. Así que si quieren probar de comenzar a compartir. ¿Se escucha? ¿Gisette? Sí, tú nos podías dar un segundo, es que se le fue la luz a mi compañero. Bueno, esperamos. Dice tu caso negativo, pues puedes tú exponer. Si Luis no se alcanza a ingresar, por favor. Ahí se desconectó Felipe, pero quizás vuelva a entrar, ¿no? ¿O quiere que le dé más tiempo? Igual y podemos seguir con, no sé qué opinan. Aime. Sí, yo creo que si estamos en un problema, mejor Ana. Pasamos a los siguientes. Ahí está sí, Ana. Está Sofía. Están. Ah, porque Sergio y Sandra no están, ¿verdad? No. José Andrés, ¿se puede silenciar, por favor? Ahí está. Entonces, claro, no está ni Sergio ni Sandra en la sala, ¿verdad? Por eso podemos seguir con sí, Sofía. Sí, José Andrés es de su grupo, ¿verdad? ¿Cómo? Aime, no te escuché. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Creo que José Andrés va con Sergio y Sandra, ¿verdad? Pero yo soy el tutor de ellas, entonces ya les estoy mandando el link para que podamos ingresar, ¿vale? Vale. Bueno, entonces, mientras esperamos a los ponentes de las dos presentaciones, seguimos con Sofía Blanco Moreno, ¿les parece? ¿Me escucháis? Hola, Sofía. Sí, hola. ¿Qué tal? A ver, voy a intentar compartir el PDF. Bueno, mientras intentas, te voy presentando, ¿sí? Vale, bueno. Lo que pasa, yo no sé, ¿veis mi pantalla? Porque a mí se me ha quedado en blanco. Sí, está en blanco. Quizás darle un minuto a ver si arranca. A ver si no voy a dejar de presentar, voy a compartir la pantalla del ordenador. Bueno. Mientras tanto, te voy presentando tu afiliación y demás, así, vale. Así en breve comenzás. ¿Bien? A ver. Es que no sé por qué se ha quedado esto ahora, a ver, en blanco. Ah, ahí está, perfecto. Es que vale, no sé qué pasa. Vale, pues espera, voy a darle a ver. Vista. Vale, a ver. Parece que si comparto la pantalla no se ve, entonces lo comparto bueno, así. Bueno, así está bien. Está. ¿Lo veis bien? Vale. Sí, vale, sí, perfecto. Vale. Bueno, Sofía Blanco Moreno es de la Universidad de León, España. Va a presentar su trabajo Local or Universal Influence, how to promote tourism destinations through an artificial intelligence approach on Instagram. Así que, Sofía, tenés 15 minutitos. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía la compañera, yo soy Sofía Blanco, vengo de la Universidad de León y he desarrollado esta investigación con mis compañeros Ana María González y, de la Universidad de León y Luis Casaló de la Universidad de Zaragoza. La investigación la hemos llamado Local or Universal Influencers, cómo promover el turismo en los destinos a través de un enfoque de inteligencia artificial en Instagram. Vale, a ver, así. La investigación la hemos dividido en seis partes. Voy a empezar con una breve introducción, después os hablaré del GAP. Después explicaré el marco teórico y la metodología que hemos aplicado y por último os resumiré los resultados, la discusión, las limitaciones y la investigación futura. Para introducir un poco la investigación, os queremos hablar de, sobre todo de Instagram y de turismo.
Hemos hecho una revisión de la literatura y lo que hemos encontrado es que, aunque hay expertos en marketing que hacen uso de los influencers, para ellos es muy difícil, para los expertos en marketing es muy difícil incrementar el engagement con los usuarios, dado que es muy difícil conectar con la audiencia objetivo en las redes sociales. Aunque se puede hacer campañas de publicidad filtrando o segmentando a los usuarios, es muy difícil conectar con ellos y obtener engagement. Tradicionalmente, dentro del mundo de la influencia, se ha considerado a las celebrities, que son personas relevantes, como personas influyentes. Pero en los últimos años, gracias a las redes sociales, ha crecido un nuevo tipo de persona influyente, que son los social media influencers, que son personas que no son expertas o no son profesionales en un tema, pero conectan muy bien con su audiencia y consiguen tener engagement. Además, se ha demostrado que estos influencers afectan al comportamiento directo de los turistas y hacen que, pues si ellos van a un destino, sus seguidores se planteen ir a ese destino, por lo tanto cambien su comportamiento y eligen ir a un destino porque su influencer favorito lo ha visitado antes. También hemos visto que se sabe poco sobre la influencia que tienen los social media influencers en función de su origen, sus seguidores y su contenido. Con esto nos referimos a que no es lo mismo que un influencer promueva su destino donde vive a que un influencer viaje a otros destinos e intente promover esos mismos. Por ejemplo, pues una influencer muy famosa es Chiara Ferragni, que es italiana y que promueve mucho el patrimonio italiano porque viaja mucho por Italia. Entonces, no se ha investigado tanto cómo afecta que el influencer de su destino promueva su destino o que el influencer de X destino promueva otros destinos. Y además, también hemos visto que no hay un marco teórico definido dentro de la literatura cuando se estudian las relaciones que aparecen entre los influencers y sus seguidores. Y nosotros pues hemos encontrado un marco teórico que se ajusta bastante bien a las relaciones sociales de las personas, que es de Strength Width of Weak Ties Theory, que es la teoría de los lazos débiles y los lazos fuertes que desarrolló Granovetter en 1973. Con todo esto, nosotros lo que queremos explicar en cuanto a nuestra investigación, o sea, creemos que es novedosa y que hay un gap por investigar porque no se ha visto, no se ha estudiado todavía qué tipo de conexión emocional hay entre el influencer y las personas a través de esta teoría que os digo de Strength of Weak Ties Theory, que después explicaré. Además, tampoco se ha estudiado qué tipo de contenido tienen que publicar los influencers para aumentar su tasa de participación. Y por último, tampoco se sabe qué tipo de influencer en función de los términos de conexión territorial consiguen más engagement, que es lo que os explicaba antes de si un influencer es local o no es local. Aquí tenemos un gráfico que explica cómo es esta teoría que desarrolló Granovetter. Los circulitos son las personas y las líneas en negrita son los lazos fuertes y las líneas más difuminadas son los lazos débiles. Entonces, esta teoría lo que explica es que las personas nos relacionamos con personas, tenemos nuestro círculo cercano, que son familiares y amigos con los que tenemos relaciones fuertes, o sea, lazos fuertes, y después tenemos otra serie de relaciones, como pueden ser los propios influencers en una red social o amigos más lejanos o compañeros de trabajo con los que tenemos lazos débiles. Por lo tanto, esta teoría permite explicar las relaciones entre personas dentro de una red social. Dentro de nuestro marco teórico hemos desarrollado tres hipótesis. La primera está dividida en tres partes y lo que intentamos explicar con estas hipótesis es ver si el tipo de influencer afecta al engagement en función de sus seguidores.
En nuestra muestra nosotros hemos dividido a nuestros seguidores en tres tipos: macroinfluencers, microinfluencers y nanoinfluencers. Y lo que nosotros pensamos es que cuanto menos seguidores tienes, más tiempo dedicas a tu audiencia, más puedes interactuar con esta audiencia y, por lo tanto, tienes una relación más fuerte con ellos. Por lo tanto, el engagement que van a tener esos seguidores con tu contenido va a ser más fuerte porque la relación personal que hay es más fuerte. Si tienes menos seguidores, no si tienes más seguidores. Esta sería la primera hipótesis. La segunda hipótesis está relacionada con el sentimiento que transmite el post que publica el usuario. Nuestra idea es que la relación que hay entre el usuario y el influencer es fuerte, si publica contenido más emocional, habrá más engagement, porque como hay una relación más personal entre estas dos personas, la emoción que está transmitiendo el influencer en su post a mí me afectará más y, por lo tanto, tendré más engagement con ese contenido. Y la última hipótesis está relacionada con el origen del influencer. Como comentaba antes, no es lo mismo que, o nosotros creemos que no es lo mismo que un usuario de un destino publique contenido sobre su destino a que lo haga alguien que es de fuera. Por lo tanto, lo que nosotros consideramos es que los influencers del propio destino van a conseguir más engagement porque están promocionando su destino y sus seguidores serán de ese destino y tendrán una conexión mayor con esos influencers. Dicho esto, nuestro modelo es este que veis aquí. Nosotros tenemos una relación, creemos que hay una relación directa entre el tipo de influencer, que puede ser nano, micro o macro, y el engagement, que lo medimos con likes, con comentarios y con engagement. Y además consideramos que el sentimiento del post moderará esta relación, moderará el efecto que hay sobre el tipo de influencer en engagement. Y si el influencer es universal o es local, esto también influenciará en el engagement, la cantidad de engagement que tengan los posts del influencer. Para ello, hemos aplicado una metodología de data mining y análisis de inteligencia artificial. Hemos descargado casi 140.000 posts de Instagram, de los cuales tenemos datos de más de 43.000 usuarios y los datos se han recogido entre 2010 y 2022. Hemos descargado todos los datos de los posts, es decir, todas las fotos, todos los textos, todas las fechas de cada post y la cantidad de engagement que tiene cada post en función de likes y comentarios. Además, como tenemos los usuarios, podemos saber sus seguidores y sus seguidos. Una vez hemos descargado todos estos datos, hemos limpiado la base de datos y hemos comenzado a aplicar análisis de inteligencia artificial. Hemos aplicado Machine Learning para conocer la polaridad del texto. Hemos analizado las imágenes a través de Deep Learning para conocer si había imágenes o no para conocer si había personas o no dentro de las fotografías y cuál era su emoción. Y después hemos clasificado las fotografías en función de si habían sido subidas por influencers tipo nano, tipo micro o tipo macro. Además, también hemos podido ver si esos influencers eran turistas o residentes, porque la teoría dice que si esa persona ha subido fotografías durante menos de 30 días en el destino, es un turista y si es durante más, es un residente. Y hemos calculado las tasas de likes, de comments y de engagement a través de los seguidores de cada usuario. La última parte ha sido aplicar un modelo univariado generalizado para ver si hay diferencias de medias significativas entre las variables que os he comentado antes. Aunque hemos empezado con 140.000 posts, una vez que hemos ido depurando la base de datos, nos hemos quedado con 34.175 posts y 11.357 influencers. Aquí tenéis un ejemplo de los datos que nosotros extraemos de Instagram. Como os he comentado antes, pues la localización, el texto, el usuario, la fotografía, etcétera. Y aquí tenéis también una tabla en donde os resumimos cómo calculamos cada variable.
el engagement rate, los likes y los comentarios, es cada dato dividido entre los followers. El sentimiento del post se calcula con la polaridad, que va de menos 1 a 1, y con la emoción que aparece en la fotografía, que también va de menos 1 a 1. El tipo de influencer puede ser por seguidores o residente o turista, y también se calcula la influencia del usuario para saber si es un influencer o no. Porque no nos valen solamente las personas que tengan, por ejemplo, de 1.000 a 10.000 seguidores, sino que tienen que tener más seguidores que seguidos, porque eso es lo que a nosotros nos permite saber que alguien es influyente. Cuando hemos aplicado el modelo, hemos obtenido estos resultados. Se cumplen todas las hipótesis para likes y para engagement, pero no para comentarios. Esto nos da una idea de que realmente cuando hablamos de engagement y cuando se forma el engagement en investigación, lo que mayor peso tiene son los likes y no los comentarios, porque los comentarios implican una mayor implicación por parte del usuario. El usuario tiene que dedicar más tiempo, tiene que dedicar un pensamiento para escribir un comentario, y el like es mucho más fácil para interactuar. Y aquí tenemos unas gráficas que resumen un poco qué es lo que nos dicen los resultados del análisis. Siempre se va a obtener más engagement en el caso de que el usuario sea turista antes que sea local, y además el sentimiento del post afecta al engagement de los influencers. Por ejemplo, vemos que en los influencers macro se obtiene más engagement cuando el sentimiento es positivo. También pasa lo mismo con los microinfluencers, pero sin embargo con los nano influencers se obtiene más engagement cuando el sentimiento es negativo. Por lo tanto, esto nos permite afirmar, como dice la teoría de Granovetter, que cuando tienes un lazo más fuerte con ese influencer, vas a empatizar más con su contenido, sobre todo cuando es negativo, que cuesta mucho más obtener engagement en ese tipo de situaciones. Para concluir, pues lo que nosotros destacamos es que las características del influencer es evidente que influyen en el engagement. Por lo tanto, habría que evaluar otras variables como el tipo de contenido que publican, el estilo del influencer o las características de su audiencia. Esta investigación se ha hecho en un destino particular, que es el destino León en España, que es un turismo de interior, cultural y gastronómico, por lo tanto se debería probar en otro tipo de destinos. Vemos que el número de seguidores es interesante para trabajar con influencers a nivel de marketing, pero no solo los seguidores son importantes, o sea, no por coger un influencer que tenga muchos seguidores no te garantizas tener engagement en esa publicación. Es más, lo que nosotros vemos es que cuanto menos seguidores tienes, más engagement consigues. Por lo tanto, es mejor para un destino contratar a 10 influencers nanos que a un influencer macro, porque va a conseguir más engagement. Y además hemos visto que hay diferencias entre los influencers nano y en los influencers locales. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el origen del influencer en cuanto al destino dentro de la estrategia de marketing. Y habría que tener en cuenta, sobre todo, las temáticas de cada influencer, porque seguramente cada influencer tendrá una audiencia en función de la temática que está promoviendo, de los contenidos que tienen sus posts. Y esto sería todo. Bueno, Sofía, felicitaciones por este trabajo, que la verdad es que estaba mirando cuando presentabas la metodología, bueno, la literatura acerca del tema, está buenísimo y súper, súper interesante. Estuviste puntual con el tiempo, así que 15 minutos justo. Vale, Sofía, muy interesante esta última parte que mencionabas sobre de que justamente no te vas a garantizar el éxito contratando a un influencer que tenga 1 millón de seguidores, porque también pienso en que esos influencers que quizás te suben 10.000 historias y que justamente tienen este 1 millón de seguidores, después también te perdés quizás en todas las publicidades que les pagan para hacer y demás, en comparación con un enano, era el de menores seguidores, que quizás te hace 5 historias por día y quizás te llega más a la audiencia que,
que bueno, que está que, con la que se relaciona, ¿no? Así que efectivamente, esa es una variable que hemos tenido en cuenta, que puede ser la cantidad de contenido que publica al día el usuario. Y esa variable es interesante, sí. Re interesante. Sí, porque quizás acá en Argentina, por ejemplo, tenemos famosos que siempre hacen publicidades de viajes y de electrodomésticos, por ejemplo. Y claro, y los tipos publican, no sé, 50 historias por día. Ya te perdés con todo lo que le pagan y todo el trabajo que tienen. Entonces, quizás un influencer nano tiene más chances de quizás llegar. Y también esto que mencionás con las temáticas, ¿eso es re importante o no? Porque digo, si yo estoy siguiendo a un influencer de economía, ¿no? Que me da información acerca de las tasas de interés, bueno, todo el tema de inversiones y demás. Y me sale con que tengo que viajar a algún lugar determinado. Porque no estaría muy relacionado, ¿no? Exacto, sí. Quizás un influencer que tiene más contacto con la gente por su vida diaria y algunas cuestiones similares, bueno, ahí ya sí. Eso es. Bueno, vale. Interesante. Bueno, seguimos con el cronograma, las dos últimas presentaciones. Tenemos a Felipe Bastidas y Gisette Gómez en la sala. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vamos preparando todo para presentar, mientras les voy comentando. Van a presentar el trabajo denominado Los chatbots en la atención virtual a clientes y a la deshumanización del servicio, y provienen de la Universidad del Área Andina, Colombia, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Ahí se ve. ¿Ahí están visualizando en pantalla? Sí, se ve bárbaro. Ok, bueno, buenos días para todos los asistentes al Congreso de la CIA. Jurados, docentes y asistentes virtuales. Como ya lo mencionaba el jurado, el título pues de nosotros es Chatbots y la deshumanización frente al servicio en el sector automotriz. Estoy exponiendo yo, que soy Felipe Bastidas, pero el trabajo está en conjunto con mi compañera Gisette, la cual se encuentra también en la sala. Nuestro docente es el profesor José Andrés Areiza, y esta es la presentación pues de nosotros, ¿vale? Entonces, procedemos. Este es el cronograma de la exposición. Vamos a hablar de la introducción, objetivo, marco teórico, metodología, posibles resultados y finalmente las referencias. Para empezar nuestro tema, queremos enfatizar a todo el público que nuestro estudio acerca de los chatbots y la deshumanización viene enfocado en una empresa en la cual trabajo yo actualmente. La empresa es AKT. Y es una empresa de venta de motocicletas. Actualmente, la empresa tiene un share del 17% del mercado en todo Colombia. Y durante la pandemia, arrancamos con un proceso de creación de un canal digital, el cual hoy en día vende el 9% de las ventas de la compañía, del total de las ventas de la compañía en el país. Y todas las ventas se están realizando a través de WhatsApp. Entonces, el proceso arrancó en la pandemia. Y hoy en día es un canal adicional de venta de la empresa. Para empezar a darle manejo al tema, queremos enfatizar en dos referencias puntuales. Una de Haslam en el 2016, quien menciona que la implementación de los chatbots es una muy buena opción. Sin embargo, la comunidad científica está preocupada por el tema de la deshumanización, porque los chatbots son muy puntuales y los clientes muchas veces no se sienten bien atendidos o las dudas no son solucionadas. Entonces, a este problema particular se le llama la deshumanización del servicio. Y tomando como referencia a Cruz, en el 2022, nos menciona que la implementación de los chatbots en la compañía es un reto muy importante, porque nos va a dar eficiencia y disponibilidad de atención ininterrumpida. Pero también llega a la conclusión de que para los clientes muchas veces, cuando no logran entender el sistema o la tecnología, la experiencia de compra se vuelve frustrante. Entonces, vamos a arrancar con esas dos premisas. Acá podemos ver cuáles son los principales sectores que hoy en día tienen desarrollado chatbots para la atención comercial y para la atención del cliente dentro de su mercado.
los primeros en entrar a este tema tecnológico fueron los bancos y aseguradoras. Adicionalmente, luego ingresan el consumidor, el productor de retail. Y finalmente, el tercer rubro o el tercer sector que ingresa, tema de los chatbots, es el automotriz. ¿Listo? Traemos una infografía. Esta infografía la sacamos de Estadista y se basa en un estudio realizado por YouGov, donde le preguntan a los clientes o a los consumidores de 1,572 encuestados cuáles consideran que son los chatbots más inútiles o los que no responden a las necesidades del mercado. Entonces, ahí nos dan 5 opciones y el sector de automotriz o vehículos está en la última posición con un 10%. Es decir, que de esos 1,572 encuestados, el 10% considera que los chatbots para el sector automotriz no son eficientes y no responden sus preguntas. Entrando un poco más en contexto, les traemos cifras de ventas. Estas cifras de ventas se sacan de un registro nacional de automotores en el cual se matriculan los vehículos. Entonces, en el año 2022, el mercado total en Colombia vendió 83,867 motos y para el año 2023, a noviembre, hemos vendido 72,097 motocicletas registradas en el organismo de tránsito de Colombia. Teniendo en cuenta estos resultados, podemos ver que el mercado automotriz de motos puntualmente decrece un 14% y la compañía en estudio ha decrecido solamente un 5%. Se mantiene en unidades vendidas con alrededor de 10,000 unidades por mes y adicionalmente ha ido ganando puntos porcentuales en el mercado, lo que ha garantizado pues que no decrezca o no decaiga igual que lo hace el sector en este momento. Consideramos que la implementación del chatbot ha sido muy importante para para mantener esa brecha constante de ventas y que no hayamos decrecido igual que el mercado, porque el canal retiene o genera un 9% de ventas, que si no existiera en este momento, pues obviamente la caída en ventas de la compañía sería mayor al 5%. Cuando ya entramos a ver puntualmente el tema de los chatbots, vemos en esta imagen que tenemos las principales ciudades del país. Tenemos 18 colas, digamos que en el lenguaje de la administración del CRM del chatbot, se le llaman colas a las ciudades principales y es donde ingresan los clientes. Entonces, ustedes pueden ver que aparece Bogotá, Cali, Medellín, son las principales ciudades del país y ahí están el número de clientes que ingresan a cada una de esas colas. Entonces, cuando revisamos la cola que dice Default Quick, son clientes que ingresan al chat, pero no logran pasar los filtros de ese chat, ¿sí? Entonces, estamos atendiendo el 60% de los clientes y de ese 60% de los clientes hacemos 800 ventas en promedio por mes. Pero hay un 40% que no entiende o no puede pasar de los filtros que tiene el chat, ¿listo? Tenemos un objetivo principal que es evaluar la implementación de los chatbots en el sector automotriz, pero hay tres objetivos específicos los cuales nos van a preocupar y les vamos a contar cómo se van a resolver en la parte de la metodología. El primer objetivo es investigar la percepción de los clientes, cómo se sienten frente a la atención del chatbot y a la atención del agente humano. El segundo objetivo es evaluar tema de disponibilidad de la herramienta y adicionalmente la reducción de los costos. Y el tercer objetivo es validar o verificar qué otras compañías del sector están implementando la herramienta de chatbots, si están mejor que nosotros o peor y cuáles de esas prácticas podrían ayudarnos a evitar que se tenga una percepción de la deshumanización del servicio. Nuestro marco teórico se basa en dos variables, los chatbots que están definidos por Hit-Hit-All y por Siewanczowski y la deshumanización definida por Andriy Gerko en la segunda columna de la derecha. Entonces, esos son, pues, digamos, como nuestro referente y nuestro marco teórico para arrancar con la investigación.
aquí tenemos un poco de historia que hace referencia al chatbot y cómo se desarrolla a través del tiempo. Entonces, en 1940 se inicia con el primer chatbot o la primera mención. Lo hace un autor que es Asimov, quien hace referencia al tema de las leyes de la robótica. Entonces, aquí es la primera vez en la historia que se menciona un robot. Para 1966 y 1972, teniendo en cuenta los aportes de Asimov, se desarrollan dos chatbots, uno que es Eliza y otro que es Parry. Esos chatbots lo que hacen es imitar a un psicoterapeuta, y el segundo chatbot desarrollado también intenta hacer la misma función, pero de acuerdo a las personalidades de los clientes. Este chatbot finalmente desarrolla una personalidad de una persona esquizofrénica. Entonces, digamos que son los primeros intentos. Ya para 1992 se empiezan a sintetizar las voces humanas y se aplica al tema de la psicología. Cuando vamos a la actualidad, en el año 2000 es donde más rápido ha avanzado el proceso. En el 2006 se empieza a implementar los procesos de Machine Learning y de programación neurolingüística. Para el 2010-2014 ya se integran al tema de los chatbots las grandes compañías como Google, como Apple y como Samsung, como Amazon, implementando ya reconocimiento de voz e implementando el tema de los chatbots a la domótica. Y para el 2017 ya los chatbots están conectados absolutamente a cualquier dispositivo que esté en una red inalámbrica. Entonces ya responden a los comandos de voz de los humanos, ya pueden generar incluso recomendaciones frente al comportamiento de cada uno de ellos. Para el 2030 se espera que el 85% de las entidades financieras del mundo tengan implementado un chatbot, y el 75% de los call center y el comercio electrónico también sea atendido por un chatbot. Esto es una estimación que lo hace Salesforce, uno de los CRMs más usados en el mundo para el tema comercial. Finalmente, en la metodología, queremos contarles que, de acuerdo a los tres objetivos planteados, el primero, que es validar la percepción del cliente, lo vamos a realizar con dos fuentes. La primera es la fuente directa del chatbot que se maneja actualmente, donde se hace una encuesta de percepción o de satisfacción del cliente. Entonces, después de que el cliente ya es atendido por el agente humano, él puede colocar si está satisfecho o no con la atención recibida, de acuerdo pues al desarrollo comercial de sus necesidades. Y adicionalmente, también se tiene cada mes un resultado, una encuesta que la realiza Inbamer. Inbamer es algo similar a Gallup Group, que hace tema de estadística y encuestadora en el país. Entonces, ellos también lo que hacen es llamar a esos 800 clientes que vendemos mensualmente y les preguntan temas de atención, temas de postventa y pues un guión que ya se tiene evaluado frente a la atención del chatbot. Ahí tendríamos cubierto el primer objetivo, que es la percepción del cliente sobre el servicio. La automatización y los costos lo vamos a trabajar evaluando cuánto es la cantidad de clientes que se pueden atender o que ingresan al chat y quedan en espera para ser atendidos cuando haya un agente humano en la noche, y cuántos clientes dejaríamos de atender si no tuviéramos este servicio. Adicionalmente, ya hemos evaluado también el costo de un asesor. En promedio son 1.700.000 que cuesta tener un asesor virtual frente a tener un punto de venta abierto, pagar un arrendo, servicios. Entonces, digamos que en el momento tenemos 31 asesores trabajando desde su casa que nos generan aproximadamente 800 ventas, y no tenemos que pues pagar locales físicos para poder desarrollar las ventas. Ahí estaríamos viendo automatización y costos. Y el tercer punto, que es buenas prácticas en el sector, ya lo tendríamos que evaluar entrando a cada uno de la competencia y viendo cómo es el tema de atención y si tienen un chatbot o no. Los posibles resultados que vamos a obtener es que sí se puede aumentar la eficiencia, la disponibilidad en la atención al cliente.
que los usuarios de todas formas, así sea, se hagan mejoras, van a percibir una deshumanización, ya que no todos pueden pasar los filtros del bot. Y finalmente, que se debe realizar un equilibrio o una medición para evitar o para disminuir ese porcentaje del 40% que no logra ser atendido finalmente por un agente humano. Finalmente, pues estas son las referencias que hemos leído acerca del tema de la deshumanización, y esa sería pues la ponencia frente al tema que estamos trabajando y que está en curso en investigación. Muchas gracias, Felipe. A Gisette también por esta investigación. Nuestra compañera Agus tuvo que salir, pero vamos a continuar con esta, como en las dinámicas anteriores. Al final vamos a dejar una ronda de comentarios, preguntas para la retroalimentación y el debate de todas las exposiciones. Por mientras, te adelanto, como en la hemos hablado en este, a lo largo de este congreso, ¿no? Otra vez, este tema tan innovador, este tema que nos vuelve a poner en la mesa, pues la importancia de la tecnología y de la innovación y cómo la estamos apropiando en cada uno desde diferentes perspectivas, ¿no? Muchas gracias, y vamos a esperar el turno de preguntas, respuestas, comentarios para dialogar un poco más. Por mientras, vamos a pasar a la presentación de Sergio Pinzón y Sandra Echeverría y Milena, quienes nos presentan casos de éxito de las pymes productoras en Colombia en el sector de la cosmética que brillaron con el embodied marketing. Por favor, si está Sergio Pinzón, si nos puede ayudar con su presentación. Muy buenas tardes para todos. Un segundo, voy a proyectar la pantalla. Bueno, ¿me ven? ¿Se ve la pantalla? Sí, ya se está transmitiendo. Okay. Muy buenas tardes nuevamente. Nuestro grupo de investigación está compuesto por Sandra Milena Echeverría Fernández, Miguel Ángel Ricaurte y quien les habla, Sergio Pinzón. Somos estudiantes de la maestría en Gerencia de Marketing Digital de la Universidad de Andina en Colombia. Y estamos desarrollando una investigación basados en las pymes productoras en el sector de la cosmética que han utilizado la tendencia de marketing inbound. Para comenzar, vamos a hablar acerca de una introducción, una breve introducción de lo que hemos encontrado. Revisaremos unas tendencias que abarcan 50 años atrás del presente y los próximos 50 años. Revisaremos un marco teórico, los objetivos planteados, mostraremos la metodología que estamos implementando y al final terminaremos con unos resultados, unas conclusiones hipotéticas y, por supuesto, las referencias basadas en el cual estamos llevando a cabo la investigación. Comenzamos entonces diciendo que las pymes son aquellas empresas micro, pequeñas o medianas que tienen una participación del mercado en Colombia de un 40% del Producto Interno Bruto. A su vez, representan el 99% de las empresas del país y generan el 79% del empleo que se ve en el país. Estas empresas, al ser, digámoslo así, en pocas palabras, pequeñas, tienen ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que tienen una manera más ágil y rápida de tomar decisiones en el camino para invertir. Pero también se enfrentan con la competencia extranjera, que acá en Colombia es bastante fuerte, con el hecho de las importaciones que llegan a nuestro país con un precio más bajo y que en muchos casos afectan directamente la economía de las pymes. Basado en eso, vamos a tener el concepto de la pequeña y mediana empresa como es la pymes. Pasémonos un poco por el tema que nos vamos a enfocar, la industria cosmética. La industria cosmética aquí en Colombia es una empresa que ha crecido este año un 8%. Esto ha sido interesante para los inversionistas que ven en este mercado
un mercado de bajo costo, pero con grandes ganancias, al determinarse que la parte cosmética es una industria que es del uso común de todas las personas. Esto nos lleva a que se deban implementar o se deban buscar estrategias, porque como lo decíamos anteriormente, estas empresas no tienen un músculo financiero muy fuerte. Dependen de lo que ellos diseñen o realicen para poder mantenerlo. Con base en esto, se buscó la orientación del marketing para poder llegar a mejorar su participación. Por ende, después de revisar un poco, encontramos que el marketing digital ha sido el mejor camino que estas empresas han podido tener para poder llegar a todo ese mercado en el que no se necesita gran inversión de capital, pero se necesita una buena estrategia aprovechando los temas digitales, los temas de la web, aprovechando todas las tendencias, las redes que hoy en día todos tenemos y que utilizamos y que no tiene unos costos tan fuertes. Entonces, en eso se basa el inbound marketing. El inbound marketing se basa en enfocarse en el posible comprador o el comprador perfecto que verdaderamente sea quien necesite el producto y no exponer el producto a todo el mercado, perdiendo en muchos casos dinero y poca efectividad. Vamos a revisar las tendencias que han llegado hasta acá. Entonces, revisamos un poco de lo que ha sido el marketing. El marketing, pues, tenemos un tiempo muy largo con esto. Prácticamente su explosión se dio en Estados Unidos, donde se puso el nombre de marketing. Y era una tendencia que se venía utilizando para mover un poco el mercado. Hoy en día, digamos, todavía encontramos lo que se empezó el marketing hace 50 años, que fue las 4 P's, que fueron creadas por Neil H. Burden. Y esta teoría se basaba en los lineamientos principales del marketing digital. Luego, en el año 90, en los años 90, con el auge de la Internet, empezamos a ver las versiones de marketing. Empieza primero con la versión 2.0 en la web, 2.0, luego avanza la 3, 4, y hoy en día tenemos ya la 5, que es como lo último que se ha venido utilizando con el marketing. Pero en realidad el auge de esto se vio cuando ya necesitábamos que el consumidor final, que el usuario utilizara no se tuviera que desplazar a los sitios a comprar productos, sino que a través de la web, que nos resumió la vida, pudiera en su casa con su confort poder resolver sus necesidades con un solo clic. Ahí es donde en realidad entra a tope lo que es el marketing y su evolución. ¿Qué se espera para los próximos 50 años? Pues como lo escuché en otras exposiciones, la influencia de la inteligencia artificial, donde las empresas venían con un concepto que era solamente monetizar a punto de dejar de un lado el tema digital. Ahora eso cambió. Se buscan desarrollos tecnológicos, algoritmos, programas, la utilización de robots que permitan que esto sea mucho más fácil, obviamente con el apoyo de los influencers, que por ejemplo acá en Colombia hay una agencia que se llama Virtual Humans, que es creadora de influenciadores para poder tocar todos estos temas de marketing digital. Decidimos tener un cuadro para poder clasificar un poco lo que eran las pymes y encontramos que se catalogan por microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Esto visto en términos de dólar, estamos hablando de una microempresa alrededor de los $13,000 de ventas anuales contra una grande empresa que está por el orden de los $40,000 a $42,000. Entonces tenemos un bastante rango de diferencia que es lo que permite que la microempresa utilice otras estrategias. El marco teórico lo basamos en el tema de inbound marketing, que como lo decíamos anteriormente, se enfoca en la generación de leads, automatización del marketing y la personalización con audiencia. ¿Con qué pilares? Con los pilares de atraer, retener y convertir a los clientes. Es decir, conseguir o buscar el comprador perfecto sin necesidad de expandirse. Con el contexto empresarial, encontramos que los desafíos de las pymes en Colombia pues, son bastante retadores. Estas empresas buscan estrategias que sean diferentes, que innoven y que lleguen al sector de la cosmética. ¿Qué hemos encontrado con respecto a los casos? Con un estudio que se realizó, encontramos que en México se determinó que las empresas, al no contar con recursos, deben generar estrategias y se confirmó que estas estrategias podían tener una representación en el mercado. Empresas que llegaban
con prácticamente nadie podían tener buena participación. También tenemos que las redes digitales nos ayudarán con este impacto, a encontrar este impacto y poder encontrar qué me muestra el público, qué estrategias son verdaderamente efectivas y cuáles no. Pero todo esto es basado en unos factores que las afectan. Tenemos factores internos y factores externos. En los factores internos está orientado a la capacitación del personal, al aplicar efectivamente todas las técnicas de inbound marketing, desempeñar un papel crítico y encontrar apoyo gubernamental para que el contexto de esto que se está haciendo tenga verdaderamente relevancia en el país. Con las tácticas, pues las tácticas que se implementan, creación de contenido de calidad, optimización de motores de búsqueda SEO y automatización en las redes sociales. Basado en esto, tenemos unas métricas que es en realidad la generación de leads, aumento de las ventas y retención de clientes. ¿Cuáles objetivos vamos a tener en cuenta? El objetivo principal va a ser la implementación y efectividad de las estrategias de inbound marketing para comprender el impacto que esto causa en las empresas pequeñas y medianas, o sea, las micros. Basado en esto, tenemos dos objetivos específicos claros. Documentar todas las estrategias que se utilicen y los casos de las pymes productoras de cosméticos en Colombia, evaluando su impacto, efectividad, atracción y retención de clientes. Y analizar los factores internos y externos anteriormente descritos que me permitan en realidad determinar si afectan o no el mercado de la cosmética en Colombia. ¿Con qué lo vamos a hacer? La metodología está fundamentada en un estudio cualitativo que se va a basar en una revisión de literatura en varias revistas Scopus que nos permitan hacer la revisión, para poder encontrar un camino, para poder trazar la ruta del camino y determinar si efectivamente estas empresas que han tenido éxito, ¿qué es la diferencia de las que no? ¿Qué posibles resultados vamos a encontrar? Determinar si se cuenta con la oportunidad para estas empresas utilizando estas tendencias de marketing digital y determinar una teoría de Estrada que dice que el éxito de estas empresas depende de los recursos con los que dispongan. Otras conclusiones que podemos encontrar: estos casos analizados deben ser centrados en el contenido valioso y en la interacción con el usuario, y que todos los factores internos sean directamente responsables de la aplicación de las técnicas de inbound marketing. Otras influencias externas que podemos encontrar, como lo decíamos anteriormente, el apoyo gubernamental, el papel de las pymes en cuanto al mercado de la cosmética y la dinámica que se tenga con respecto al desempeño. Esa sería nuestra investigación. Nos basamos las referencias en Bayona, Antonio de la Hoz. Aquí las podemos presentar brevemente, donde hemos revisado la biografía. Con esto terminaría la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Ya está por aquí Agus, ¿verdad? Bueno, ahora, si me permiten, vamos a abrir el espacio de preguntas, respuestas, comentarios que hayan surgido, que quieran poner al debate de alguna de las ponencias que hoy se presentaron. ¿Quién se anima? Bueno, vamos a ir un poco. A mí me gustaría hacer un comentario acerca de la presentación de Alex Jiménez sobre estas cuestiones del, sobre todo porque creo que ahora que estamos aquí más, más latinos, ¿no? Podemos un poco poner estas condiciones que, yo soy mexicana, estas condiciones que pues viven muchas cuestiones, sobre todo la comparación entre Colombia y México, que es bastante próxima. Y creo que así como Agus nos ponía la medición, ¿no?, de esta calidad de vida que ha sido entre el turismo y entre el turismo y la calidad de vida en los destinos turísticos, creo que también la pandemia nos vino a poner otra vez en la mesa
el papel del campesinado, y cuando tú empezabas la exposición decías, bueno, no es que andemos con taparrabos, sino simplemente el imaginario colectivo de estas situaciones del campesinado que tenemos muchas veces arraigados para América Latina. Pero creo que la pandemia nos vino a poner, y de hecho hasta hay un turismo de proximidad, ¿no? Que muchos están trabajando en Argentina. Yo misma trabajo un tema de política pública, evaluando cómo han o no tomado en cuenta las políticas públicas el tema del territorio, que tiene que ver mucho con cómo se ocupan estos espacios rurales para valorizar y revalorizar los recursos que se encuentran contenidos en los espacios rurales a través, y bueno, por ejemplo, las rutas turísticas, las rutas gastronómicas, todo esto que implica precisamente esta cadena de valor de la que hablabas, pero que muchas veces pues no es desvalorizado, ¿no? Es desvalorizado el campo, y hay otra corriente que dice, bueno, es que el campo no es desvalorizado, ¿no? Y entonces, si vamos, por ejemplo, a los objetivos del desarrollo 2030, podemos ver cómo el campo nos puede llevar un poco hacia allá con estos objetivos de proximidad, ¿no? Con estas cadenas de circuito. Ahora se habla de cadenas de circuitos cortos, ¿no? Cadenas de comercialización de circuitos cortos, de los famosos CIALs, ¿no? Que se empiezan a trabajar en Italia, pero ahora cómo los traemos nosotros a nuestros contextos latinos. Y creo que por ahí es muy interesante lo que planteas, Alex. Creo que hay estas cosas todavía, o sea, esta mirada yo creo que todavía no... Es muy importante, y como tú mostrabas, este programa es a partir del 2020, y entonces todo esto nos habla de cómo la pandemia nos volvió a ver la mirada atrás, ¿no? La mirada de un modelo capitalista y hegemónico que se ha agotado y que se viene agotando, pero que esto nos los puso de frente a la cara, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría dejar esta reflexión. De lo que haces, me gustó mucho tu trabajo, y también, bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario sobre esta exposición, pero también felicitar, por ahí veo a Sofía Blanco, porque al igual que como que mostraron otros compañeros, ¿no? La metodología y luego el trabajar que han hecho en equipo para llegar, creo que es muy interesante ver un tema tan ahora de los influencers, de estas nuevas generaciones, de cómo posteamos, de cómo vamos, ¿no? De cómo vamos a un lugar y ya es la foto, o cómo todas esas influencias que traemos, ya también uno las va adoptando al hacer turismo, al cómo otras nuevas formas de promocionar, y cómo la innovación en la tecnología innova en estas nuevas formas. Antes se pensaba en toda la mercadotecnia tradicional de Kotler, del diamante de Potter, ¿no? Pero ahora vemos cómo esas teorías que quedaron ahí, pues ya no nos funcionan para la innovación y para la tendencia de los nuevos destinos turísticos. No sé si alguien quiera reaccionar, quiera hacer alguna reflexión frente a estas en las exposiciones. Para mí muy significativo la presentación de Ana con respecto al transmedia. Parece algo espectacular el aprender, y sobre todo para mí es muy sorprendente que aún se presentan herramientas que ni siquiera nosotros interactuamos con ellas. Cuando, por ejemplo, mostró el YouTube donde se podía girar, que uno ni tiene ni idea ni siquiera de que eso está funcionando. Y que con seguridad empresas como Netflix están ya empezando a dar pinitos, lo que hablamos nosotros desde el mercadeo del Cool Hunter, empezar a ver a futuro qué herramientas empiezan como a adaptarse más a las personas, experimentando, probando. Entonces me parece muy significativo todo ese nivel de interacción, de gamificación que están planteando estas plataformas y cómo a futuro vamos a poder utilizarlas e interactuar más con ellas. Ese me pareció muy significativo y muy, muy destacado, es importante. Felicitaciones, Ana.
Muchas gracias, Alex. De verdad, a mí también me sirvieron muchísimo todas las ponencias y justamente, ¿no? Creo que es importante poner sobre la mesa, si bien lo que está pasando, también lo que todavía no se ha investigado, pero está el camino ya hecho, ¿no? Entonces, siempre va la investigación un poco atrás e incluso hay cosas que todavía no entendemos desde la academia, sin embargo, la práctica nos está ganando y hay que ir detrás de ello. Muchas gracias. También, pues, también en general agradecer el espacio, la verdad es que fue súper enriquecedor. La parte de los chatbots a mí me dio también mucha perspectiva porque también he trabajado en omnicanalidad. Me pareció fascinante ver también estas estadísticas que luego lo vemos muy, muy palpable. Nosotros creemos saber cuáles son las respuestas, sin embargo, dependiendo las industrias tienen un significado diferente, e igual todas las ponencias. Muchas gracias por el espacio. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Bueno, yo. Sí, adelante, Luis. Un poquito a Ana. Ana, yo creo que, digamos, en el caso puntual de nosotros es por el tipo de cliente. Nosotros manejamos un cliente muy, muy básico, por decirlo así, porque es el producto de entrada a consumir ese mercado, ¿sí? Entonces, digamos que el cliente de nosotros no es el que tenga mayor dinero, no es el que tenga mayor educación, no es el que lee mejor. Entonces, definitivamente, para un chat, uno tiene que sentarse, leer y tomar la decisión de cuál botón va a presionar, porque si no, no me va a llevar a mi destino o responder mi pregunta. Entonces, hay otras marcas que tienen un cliente un poco más sofisticado, con más dinero, más nivel de educación. Entonces, digamos que esa es una variable que nos hemos encontrado y que tenemos que ver cómo facilitarle a ese usuario que no es tan nativo digital el acceso a solucionar sus inquietudes. Entonces, eso nos tiene pensando mucho en cómo resolver el problema por el tipo de cliente que tenemos. Pero pues me imagino que hay otras compañías que sí les funcionará, que ese porcentaje de clientes no atendidos o que no pasan el chatbot sí está un poco mejor. Gracias por tener en cuenta la ponencia. Bueno, pues si ya no hay más comentarios, vamos cerrando la sesión. Les agradecemos a todos su interés. Creo que su interés y su participación en esta tercera edición del Congreso de la Inteligencia y la Innovación, en el cuarto esperamos también vernos, conocernos ya de manera presencial. Agradecemos mucho al equipo ECOIA, a Aime, que por acá la tenemos, nuestra coordinadora de organización en este año, y esperamos mañana contar con su presencia para nuestra tercera y última sesión de este tercer congreso, que arranca desde las 9 de la mañana, con hora española, ¿verdad? Para nosotros aquí de este lado es un poco complicado, sobre todo porque, por ejemplo, para México arranca en la madrugada, pero para quienes se puedan tener la oportunidad de asistir a las conferencias del día de mañana, a partir de las 9:30 de la mañana con hora española y terminan alrededor de las 2 de la tarde para el cierre de este congreso, y esperamos vernos en el cuarto congreso allá en Alicante, con resultados a lo mejor de investigaciones que ya estén avanzadas, a lo mejor ahora presentamos nuestros avances, a lo mejor tener la oportunidad de estar allá y presentar nuestros resultados, y pues conocernos y siempre tener la oportunidad de estar en espacios como estos para debatir, para conocer qué se está haciendo en estas latitudes latinoamericanas, pero también cómo lo comparamos con Europa, ¿no? Con esas realidades europeas. Muchas gracias a todos, pues les deseo que tengan buena tarde y pues bueno, para los de España ya finalizando su día. Muchas gracias, nos vemos por aquí mañana. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
Agustina, a todos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, un gusto. Un gusto. Un gusto.